Este es nuestro tercer día en Wyoming. Estamos en Grand Teton con esta vista de estas formaciones rocosas. Ah, demasiado chido. Y vamos a caminar por esta pradera. Ahora les decimos cómo se llama el lago. Lo encontramos desviándonos del camino original donde queríamos caminar, que era más cerca del parque. Pero vimos esta entrada y comenzamos a explorar y subir. Llegamos a donde está el inicio de un sendero. Y después llegamos a este lago. Ahí vimos un aviso de que había una mamá grizzly el 28 de junio con sus ositos, que anda por estos lugares, pero en realidad no vamos a caminar muy lejos. Vamos a permanecer por el lago. Pero es que nos encantó esto. Demasiado. Se parece a la casa Heidi, dice el Ari. ¿Eso es de caballo? No. Sí. Eso no es de caballo. Es de caballo. Eso no es caballo. Yo sé cómo es una caca de caballo. Eso no es caca de caballo. No. Bueno, sí. Puede ser del oso. Hay que buscar un día de cómo identificar. Ese sendero se llama Bonneville. Llevamos unos 2 kilómetros. Y tratando de alejarnos del bosque. Y para no exponernos a la mamá grizzly. Bueno, el tema es que vamos a llegar hasta aquel arbolito. Y nos devolvemos porque vamos para otro de los sitios del parque. Esto fue como una ruta inesperada, no planeada. Pero estaba muy bonito, lindísimo. Estamos a unos 16 grados. Pero está fresquito. En realidad hoy queríamos llevarlo suave. Porque ya fue un poco intensa la caminata. Y por el calor estábamos bastante agotados. Entonces hoy nos levantamos un poquito más tarde, tomamos el tiempo y vinimos a estas caminatas. La idea de hoy es ir a divisar animales, ojalá, en distintos puntos que salen recomendados. Pero y la verdad es que solo con la vista estamos satisfechos y ojalá que podamos ver algún animal. Hemos visto, en realidad sí, bastantes. Y así terminamos esta caminata. Vamos a ver por cuánto vamos. Casi 6 kilómetros, muy bien. Nos encontramos a 2 personas que iban a recorrer más allá a otro lago, que trabajan por acá, vienen, son de por acá. Y nos dijeron que los guardaparques dicen que sí están a los osos por estas partes donde hay estas matas altas alrededor del lago y no tanto en el bosque. Pero entonces ya terminamos la caminata. Y sí, vemos que viene como una tormenta por allá. Ari me está reclamando porque no hemos almorzado y son las que, como las 4. Las 3:37 para 3. Sí, pero no son las 4.
Y ahora vamos a hacer otro recorrido que se llama Talagard Lake, más cerca de las montañas, de los picos bonitos llenos de nieve de Grand Teton. Este es un recorrido cortito de 3 millas, ¿cuántos son? Que la gente me reclama que yo digo millas y no kilómetros, pero sí. Como 4 kilómetros. Como 4 kilómetros según las conversiones. Y aquí llevamos comidas deshidratadas para comernos el almuerzo, esperando encontrar alguna mesita o un lugar donde poner la ollita. Me traje unas sillitas plegables. La idea mía es sentarnos en la laguna, estar tranquilos un buen rato. Pero si está calientillo, debe estar como que. Echale un cálculo. Unos 28. ¿Qué? ¿Grados? No, ¿temperatura? No, no, no. Ah, pues vamos a ver. 26 grados. 26 grados, 8 centígrados. ¿Eh? 28 grados centígrados. 26, perdón. Lari, ahí no bien, 26 grados centígrados. Sí, parecía unas mulitas. ¿Me recuerda a Prusia? Sí. Más o menos. El olor tal vez. Sí, el olor. Y con los arbolitos aquí hechos un senderito. Nos comimos algo, estaba rica la comida, ¿verdad, Dari? Era un pollo con curry y unas, como un merchan con hongos y no sé qué. Está comido y nos están comiendo los mosquitos a nosotros.